Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Coparmex Mérida, la casa de los empresarios. En verdad, no es fácil de repente congregar a tantas personas un viernes, el último viernes de vacaciones. Le agradecemos realmente el que estén aquí con nosotros. Y antes de presentar a los expresidentes, a nuestro presidente nacional y a nuestro presidente del Centro Empresarial que nos acompañan, sí quisiera recalcar lo siguiente. Esta gira de expresidentes de Coparmex Nacional que empezó el lunes de esta semana y que culmina el día de hoy en la ciudad de Cancún, pues se ha realizado en algunos recintos como hoteles, en algunas universidades. Y en el caso de Mérida, teniendo la opción de haberlo hecho así, por decisión de nuestro presidente, el licenciado Loret de Mola, y nuestra comisión ejecutiva, decidimos mejor hacerlo en nuestra casa, aquí en el Centro Empresarial, aquí en Coparmex, como una especie de símbolo del esfuerzo que durante muchos años y de la generosidad que durante muchos años nuestros consejeros, nuestros asociados, nuestros presidentes han hecho para construir, edificar un centro empresarial del cual estamos muy orgullosos. Estamos muy orgullosos de nuestro gran salón, estamos muy orgullosos de nuestras instalaciones y ese es el motivo por el cual decidimos hacer el evento aquí en Coparmex Mérida. Sí quisiera patentizarlo, porque somos el único centro de toda la gira que ha albergado el evento en sus propias instalaciones. Así que sí, les pediría un fuerte aplauso para todos, porque esto es producto de todos. Si me lo permiten, voy a presentar a los expresidentes que nos acompañan. Bernardo Ardavid Migoni, Héctor Larios Santillán, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Alberto Fernández Garza, Jorge Espina Reyes, José Luis Barraza, Alberto Espinosa de Sigot, Gerardo Gutiérrez Candiani, nuestro presidente nacional Gustavo de Hoyos Walter y nuestro presidente de Coparmex Mérida, José Antonio Doré de Mola Gómori. Un aplauso para todos ellos, por favor. A continuación, escuchemos un mensaje de bienvenida de nuestro presidente local. Muy buenos días a todos. Sin memoria histórica, no es posible abrir los horizontes del futuro. Hemos de tener la perspectiva que nos permita conocer lo que hemos sido como organización intermedia de la sociedad a efecto de comprender lo que somos y significamos hoy en la vida nacional y con más vigor y esfuerzo renovado, seguir actuando para construir el mañana. Por eso estamos este día en este evento, Construyendo México, la aportación de Coparmex. En el marco de las celebraciones por el 90 aniversario de su fundación. Y qué mejor manera de celebrar que recordar los acontecimientos que han expresado y fortalecido la misión de la Confederación y han contribuido a perfilar su identidad como promotora del impulso empresarial, de las libertades que conlleva la vida democrática y de la continua y esforzada búsqueda del bien común. ¿Y qué mejor forma de traer al presente estos acontecimientos que conocerlos? No a través de relatos escritos, sino por el testimonio vivo de los líderes que pensaron, decidieron y actuaron en momentos difíciles con valor, determinación e institucionalidad. Ellos supieron responder a los desafíos históricos y al frente de la Coparmex fueron protagonistas del empeño incansable por la causa de la libre empresa que significa al mismo tiempo la causa del desarrollo económico y social de México en un marco de libertad, justicia, participación ciudadana y Estado de Derecho. La Coparmex es una organización incluyente porque está abierta a todos los empresarios de cualquier tamaño y de cualesquiera rubros o actividades productivas lícitas. Como todos nuestros afiliados,
tienen el honroso título de ciudadanos de este país y como organización intermedia que trabaja por el bien común, nuestra voz es la voz ciudadana, la de los particulares, la de los gobernados y la de la sociedad civil a la que todos nosotros pertenecemos. No hay duda alguna, la destacada trayectoria de la Coparmex, su presencia y liderazgo en la vida nacional han sido el resultado del trabajo de todos los empresarios que creen y viven su misión institucional, pero sobre todo y de forma muy especial y significativa, de los hombres que han asumido el compromiso de liderazgo de servicio y de promoción en su desempeño como presidentes de la Confederación. Todos ellos han estado a la altura del liderazgo que exigen congruencia entre lo que se cree, los principios y los valores, y lo que se dice y hace. Solo así se tiene credibilidad y se acrecienta la autoridad moral. Por tales motivos, hoy es un día de gratitud y de esperanza. De gratitud porque reconocemos y valoramos el esfuerzo de todos los que han sido líderes nacionales de la Confederación, algunos de ellos aquí presentes, y de esperanza, porque repitiendo la acertada afirmación de uno de ellos, estamos convencidos de que los mejores tiempos de la Coparmex están por venir. Nos complace, como anfitriones, dar la entusiasta y cálida bienvenida a todos los expresidentes que nos acompañan, a quienes escucharemos con atención y respeto. Y nuestra bienvenida es también para nuestros asociados, invitados, periodistas y amigos. Gracias a todos por su presencia. Gracias, presidente. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter. Bueno. Muy buenos días, empresarias, empresarios, socios de Coparmex. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy en la última jornada de esta gira Construyendo México, con el mismo interés, con más emoción, con algo de cansancio, pero muy contentos después de haber visitado ya a este momento 10 regiones geográficas del país y que estaremos concluyendo hoy por la tarde en Cancún. Déjenme darles de principio un agradecimiento a todos ustedes de parte de mis colegas en el panel por su anfitrionía, particularmente a nuestro presidente, y también tomarme un momento para agradecer a todos los voluntarios de este centro empresarial que colaboran cotidianamente en la Coparmex. Pocos centros empresariales tienen un compromiso tan claro, tan profundo con la Confederación a través del voluntariado, y por eso menciono aquí la presencia de Nicolás Madáguar, expresidente del centro y actual vicepresidente nacional, de Gustavo Cisneros, presidente de la Federación Peninsular, de Sergio Rosado, quien preside nuestra Comisión de Estatutos de la Confederación, y desde luego de los tres consejeros nacionales, de Fernando Ponce, de Beatriz Gómori y de Rolando Mendoza. Gracias por su participación permanente, y también darle el agradecimiento que nos acompañen dos expresidentes de centros empresariales, Erika de Valladolid, gracias Erika por estar aquí, y Jesús Padilla de Ciudad de México. En este recorrido, en esta gira Construyendo México, lo que nos anima es precisamente dar una visión, así sea a vuelo de pájaro, de cuáles han sido las aportaciones que ha hecho nuestra Confederación a lo largo de 90 años de vida para la construcción del país que hoy tenemos. De tal manera que durante este evento, en un primer momento, nuestros expresidentes nacionales nos comentarán brevemente cuáles fueron sus circunstancias, sus experiencias, las aportaciones que hizo
la Confederación y que permitieron, podría decirlo así, esta transición al país que hoy tenemos. En una primera etapa que va desde el momento fundacional de 1929 y prácticamente al momento en que le tocó encabezar la Confederación a Bernardo Davín, ahí entre 1986 y 1988, la realidad es que fue una época muy difícil para el empresariado. Recuerden ustedes, un país que estaba caracterizado por la escasez de un activo fundamental de la democracia, que es la libertad. Un periodo en el cual se jactaba el gobierno de tener una rectoría económica del Estado, casi una economía centralmente planificada, similar a la que privaba en países de la órbita comunista de la época, y un país esencialmente cerrado al mundo. Durante muchos años, durante décadas, la Coparmex, conjuntamente con otros actores, pero de manera muy relevante en nuestra organización, fue el promotor de los cambios que hoy construyen el país que vivimos. Y definitivamente a partir de finales de los años 80, justamente cuando inicia el periodo de Bernardo Davín, es cuando el país paulatinamente, primero muy lento, pasos muy cortos, muy difíciles que Bernardo y mis colegas narrarán a continuación, es que paulatinamente empezamos una evolución y que me parece que en el 2018, el año pasado, tiene su momento culminante cuando el país logra su democracia electoral plena. Nadie le puede decir a partir de entonces a México, a cualquier mexicano, que no vivimos en un país donde existe una democracia vibrante. Y por eso ahora queremos reflexionar en este periodo tan importante que ahora se descalifica cotidianamente por las mañanas, cuáles fueron las transformaciones que gracias al esfuerzo de muchos mexicanos y de manera muy especial a quienes hoy nos acompañan en el panel, se fueron logrando de finales de los 80s hasta el año pasado, en 2018, que podríamos decirse de este proceso de culminación histórica de la transición. Así es que sin más trámite, en orden, digamos, de cómo fueron asumiendo el liderazgo en la Coparmex, les voy a pasar el uso de la voz. Les pido a quienes nos asisten en la cabina si pueden colocar el tiempo para esta primera intervención en 3 minutos, de tal manera que podamos después pasar a la siguiente parte de la presentación. Y a mis colegas presidentes, aquí tendremos el reloj para que podamos ajustarnos a ello. Empezamos con Bernardo Davín, como lo mencionaba hace unos momentos. Bernardo fue presidente, según refería, entre 1986 y 1988, oriundo y residente de la Ciudad de México. Bernardo, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Te paso, si quieres, este micrófono, por lo pronto, que ya vemos que sí funciona. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, especialmente mi agradecimiento para Gustavo, para José Antonio, el presidente aquí del centro. Yo quisiera decir de manera breve que, como dice un libro muy famoso, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos viviendo una etapa más del sistema político mexicano que nació formalmente como partido, igual que la Coparmex en 1929, y que si sobrevive, pues dentro de 10 años habrá tenido su primer ciclo. De tal manera que, ¿y por qué digo que es lo mismo? Miren, las características del sistema, que hoy ha dejado de estar concentrado en el PRI y que ahora se llama Morena, tiene características como esta. En primer lugar, el presidencialismo. Bueno, yo creo que esta es una nota que nadie puede negar. En segundo lugar, el corporativismo. Claro, se ha combatido a algunos grupos sindicales que no están de acuerdo con esta nueva etapa, pero se ha favorecido de una manera descarada a otros. La concentración de los poderes y, por lo tanto, el que no haya una distinción entre el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Todo depende del ejecutivo. Habíamos ganado, no cabe duda, bastante en esa división de poderes, pero hoy se están borrando los límites entre uno y otro de una manera acelerada. Y como decía
Cosío Villegas, pues cada quien tiene su estilo personal de gobernar. Y bueno, ahora estamos viviendo algo sui generis, pero yo diría que cada uno ha tenido así su estilo particular. Y una regla del sistema es que cada presidente que llega puede hacer lo que quiera. Lo que quiera con la economía, lo que quiera con las leyes, lo que quiera con las obras, con el presupuesto, con lo que sea. Siempre ha sido así, no es una novedad. Lo que pasa es que ahora a nosotros como que veníamos de una situación, hay más o menos de entendimiento, y ahora la bandera ha sido el combate a la corrupción. Bueno, yo creo que desafortunadamente esta nota, pues también la podemos poner como una nota característica del sistema. Desde 29 para acá nunca ha habido nada diferente. Siempre ha habido una cantidad de abusos increíbles. No hay un solo expresidente, ya no digamos pobre, ¿no? Sino siquiera para estos que son juaristas, con una situación mediana de la situación. Entonces, bueno, yo creo que es importante que nosotros lo veamos así, porque de otra manera como que nos sorprendemos y no sabemos cómo reaccionar. Aquí Gustavo ha hecho una labor extraordinaria, creo que todos estamos conscientes. No sé si ese cero quiere decir que ya se me terminó el tiempo. Va a haber otro... Habrá bueno, otro round adelante. Bueno, pues ni hablar. Pero bueno, ser decano tiene algún privilegio. Después es que... seguimos. Gracias. Aquí los decanos tienen privilegios. Lo ha ejercido a plenitud Héctor. Ahora te toca a ti el derecho a ignorar el reloj de repente, mi tío Bernardo. Gracias. Un gusto escucharte, como siempre, Bernardo. Ahora le corresponde el uso de la voz sin privilegios de decano a Héctor Lario Santillán, quien fue nuestro presidente entre 1991 y 1993. Héctor, con gran cariño, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente creo que no tiene suficiente sonido. ¿Se oye bien? Bien. Realmente me da muchísimo gusto estar aquí en Mérida, en donde hemos sido siempre tratados con muchísimo cariño y con enorme hospitalidad hacia todos los que venimos a este bello estado de Yucatán. Rápidamente, si quieren, comentaré algunos de los eventos que nos tocó vivir cuando un servidor fue presidente de Coparmex. Realmente nos tocó el segundo tercio del presidente Carlos Salinas de Gortari, en donde nos tocó afortunadamente lograr algunas cosas en beneficio de la ciudadanía y por supuesto con la vanguardia que siempre Coparmex ha tenido en todo lo que son proposiciones. Nos tocó el tema del Tratado de Libre Comercio, en donde estuvimos negociando con más de 800 empresarios. Y estos 800 empresarios estaban tratando de ver cómo podíamos nosotros lograr la posibilidad de ingresar al Tratado de Libre Comercio con dos economías con las cuales teníamos enorme desigualdad y con ello ir abriendo la economía gradualmente de acuerdo a la diferencia que había entre los sectores. Otro de los temas fue el tema de la desregulación, en donde logramos una nueva comisión de desregulación y aparentemente ayer se fundó otra, o sea que después de 26 años no hemos avanzado en determinadas cosas. Un tema más era la agresión a la educación privada, en donde querían controlar las colegiaturas y por supuesto ir restándole lo que era a la educación privada la posibilidad de poder irse expandiendo en todo el país. Nos tocó también el Pacto de Solidaridad Económica en su segunda parte, que era el Convenio de Estabilidad y Crecimiento Económico. A Bernardo, que no dijo ahorita parte de la historia, fue el que le tocó firmar el primer
el primer convenio de estabilidad económica, en donde teníamos verdaderamente algún problema importante desde el punto de vista de una atonía y desaceleración. No me quisiera entretener más y sí decirles que gracias a un instituto que tuvimos y que muchos de ustedes recuerdan, que era el Instituto de Proposiciones Estratégicas, logramos el que se cambiaran algunos artículos de la Constitución en un evento y en un marco en donde lo teníamos parecido a esto, o sea, teníamos un PRI totalitario en los congresos y de todos modos la Coparmex siempre hacía cabildeo para tratar de lograr el que se cambiaran las leyes. Y así fue como pudimos modificar el tercero constitucional, el 27 constitucional en el tema del campo de los ejidos, recuerdan ustedes, el 105 en donde equiparaban a los empresarios con los narcotraficantes y con los traidores a la patria, y afortunadamente se logró cambiar. Y por último, el 130 en lo que eran las relaciones Iglesia-Estado, que afortunadamente se volvieron a restituir en México y con ello se envió ya un embajador al Vaticano. No quisiera entretenerme más por el reloj, pero muchísimas gracias por recibirnos y estar aquí, y saben que siempre venimos encantados de la vida a estar con ustedes. Gracias. Dos peticiones para el equipo técnico. Un micrófono que sirva, por favor, de este lado. Y al inicio de cada participación, en 3 minutos, aquí a mi buen amigo Héctor le quitaron 1 minuto, no me lo va a perdonar nunca. Así es que 3 minutos, por favor. Ahorita dice 1. Fue la degradación, presidente. Bueno, ahí le calculas, mi estimado Toño. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, poblano, fue presidente nacional entre 1993 y 1995. Compártenos, Toño, tu experiencia, por favor. Siempre es un gusto estar aquí en Mérida. Recuerdo con mucho cariño a Luis Hernán Bolio. Le mando un saludo a don Alejandro Gómori con su hija, porque realmente son gente que han marcado en este estado y a nivel nacional. Si un periodista me preguntara, de ahora que se acostumbra mucho lo de las experiencias significativas, ¿cuál ha sido una de las experiencias pues mejores, más agradables que tuviste en Coparmex? No le contestaría, pero ustedes sí. Fue la bohemiada con Paco Palma, que después de la asamblea que tuvimos acá, pues nos fuimos toda la noche, terminamos comiendo tacos de cochinita pibil, y obviamente pues es uno de los recuerdos más gratos que tengo en mi periodo. Yo viví dos Méxicos. El primero, el final de Salinas de Gortari, donde se pensaba que ya todo estaba hecho, que ya estábamos en el primer mundo, que ya no había nada que resolver, que todo estaba estupendo y demás. Coparmex no se lo creyó, aunque reconocía el avance. Reconocía que ya no se atacaba la libre empresa como fue en los periodos anteriores, que había habido o empezaba lo del Tratado de Libre Comercio, lo cual fue positivo, pero en ese entonces había que hilar más fino, y hablamos, ¿te acuerdas, Paco?, del costo país, que el costo país todavía era muy alto, la falta de seguridad pública, jurídica, bueno, ahora desgraciadamente estamos ahora volviendo a esos tiempos, y la alta de intereses, la caída del 7% del Producto Interno Bruto. Y lo que fue peor, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, de Ruiz Macié, del Cardenal Posadas. De tal manera que eso nos llevó incluso a no por esas razones, sino como veíamos la situación para los empresariados, al empresario no firmamos el pacto en esa época. No por capricho, no porque decía ahora mismo, no, por congruencia, porque hablamos con el presidente y le dijimos: los empresarios no pueden tener alza de impuestos, sí estamos de acuerdo con la democratización, estamos de acuerdo con el desarrollo del país y lo vamos a apoyar sin duda alguna, pero no firmamos el pacto, cosa que Gustavo hace 2 años volvió a hacer lo mismo también por congruencia. Momentos difíciles, y yo les quiero decir que así ha sido la historia de nuestro país. Hay avances, hay retrocesos, creo que en los últimos años ha habido más avances que retrocesos, pero encontramos en este momento en un problema fuerte. Me parece que hay un proceso
en este momento de deconstrucción del país, ¿sí? Y necesitamos ponernos, como dicen los jóvenes, las pilas para frenar esa deconstrucción, porque lo que queremos, como dice aquí el lema del evento, es seguir construyendo el país. Queremos seguir que el país salga adelante y no queremos venir, y con eso voy terminando, ya me están echando aquí, no, está en el control, está durísimo acá. No queremos venir a una próxima reunión a Mérida y que el título del evento sea la reconstrucción del país. Muchas gracias. Gracias, Toño. Alberto Fernández Garza, regiomontano, fue presidente nacional entre 1999 y 2001. Adelante, Alberto. Gracias. Me da mucho gusto estar acá de vuelta. Me tocó una época bien tranquila a mí. La economía crecía al 7%. Presidente Ernesto Zedillo, una persona que cree en la economía de mercado. La verdad no había muchas diferencias con él. Coparmex nace para defendernos de cuanta cosa. Y pues de Zedillo no había mucho que defenderse, al contrario. Lo que estaba pasando en forma bien intensa era que se venían las elecciones presidenciales y finalmente salió electo Vicente Fox. Pero la discusión era si el PAN sería capaz de sostener un gobierno que no tenía ni idea que estaba pasando allá adentro. Por otro lado, que si era necesario que el PRI perdiera para que la democracia funcionara. Ambas respuestas son no, pero en aquella época pues era parte de la discusión. Entonces estábamos todo el tiempo en los medios, estábamos generando observación electoral, que en esa época era un asunto más bien escaso. Fue una época divertida, había gente que se oponía a esa transición hacia un México más democrático. La UNAM se puso en huelga por razones absurdas. Realmente no había ninguna buena razón para que eso estuviera parado, pero pues tenía a todo el país en vilo y nos preguntaban qué pensábamos de la UNAM. No sé, pensaban que los periodistas que les íbamos a decir que colgaran en aceite a los huelguistas o algo así. Pero se me ocurrió irme por un lado más bien divertido y les dije que pues, sería bueno que cerraran la UNAM, que para qué servía si eso ya estaba cerrado, para qué lo abrían. Al fin que el presupuesto de la UNAM alcanzaba para mandar a todos los estudiantes a Harvard. Y si era cierto, si le dividías ahí. Claro que era un sofisma porque el presupuesto de la UNAM tiene gastos de investigación y otras cosas, pero usando el argumento para mi lado. Y eso pues cayó muy gordo. Tuvimos ahí manifestaciones frente a la Coparmex y otras cosas. Pero bueno, hicimos ver que el tema de la huelga era una manera de presionarnos para que la transición democrática no funcionara. Al fin de cuentas, pues entró Fox y me tocó recibirlo en la presidencia. Esa fue mi gestión de la Coparmex. Jorge Espina, no lo veía. En otros lugares nos hemos acomodado así por orden de aparición y ahora medio desordenados llegaron aquí mis amigos. Jorge Espina fue presidente nacional entre 2001 y 2003 de origen poblano. Jorge, platícanos por favor. Muchas gracias, presidente. Pues muy amable, muchas gracias. José Antonio, muchas gracias a todos por recibirnos. Anoche que llegamos o en la madrugada que llegamos, noté la diferencia entre ser presidente y ser expresidente. En mi periodo vine 3 veces a Mérida y cuando llegaba yo a mi cuarto de hotel me encontraba con una guayabera ahí colgadita. Y ahora la busqué por todos lados, hasta en el closet, y no la encontré. Pero bueno. No te preocupes. Porque la guayabera sigue llegando, nada más a otro. Pues muchas gracias por estar con ustedes, por venir esta mañana, como decía nuestro presidente, pues en una mañana de viernes.
Pues yo les decía a mis colegas que cuando los oigo hablar, digo, qué bárbaro, cuántas cosas han hecho. En mi periodo, pues no me dio tiempo de hacer casi nada. A mí me tocó exactamente cuando empezaba el gobierno del presidente Fox y todos decíamos, pues bueno, alguien que ha estado en las filas de los organismos empresariales, ha sido de Coparmex, fue empresario, pues es el momento, decíamos en la Confederación, en Comisión Ejecutiva, en todas las reuniones, es el momento de poner a México al corriente en materia económica. Vamos a poner los cambios estructurales, las reformas estructurales, la fiscal, la financiera, la energética, la educativa, la laboral, que tanto veíamos en la Confederación, pues es el momento de ponerlo. Y pues nos lanzamos a esta tarea. Por eso les digo que fue todo lo que hicimos. Anduvimos con el presidente Fox para decirle pues todas en las cuales coincidía. Nos decía que pues estaba hablando con el Congreso, hablábamos con los grupos parlamentarios en el Congreso. Como ustedes saben, el PAN, el partido del presidente, no tenía mayoría en el Congreso, entonces tenía que echar mano de los otros grupos parlamentarios. Íbamos a Los Pinos y Fox nos decía, ya los tengo bien convencidos, va para adelante, espérense un poquito, ¿no? Y íbamos al Congreso y hablábamos con los del PRI, los del PAN y los del PRD y les decíamos que teníamos urgencia, que los cambios en el mundo estaban yendo a toda velocidad y nosotros seguíamos retrasando y este era el momento y nos daban largas. Y la comisión de cabildeo de la Coparmex, bueno, decide ya entrarle de una manera muy clara a ir evaluando el trabajo de los diputados. Y nos pusimos a calificar a los diputados y nos dimos cuenta que la mayoría estaban reprobados y decidimos ir al Congreso. Para esto ya habían pasado meses y no había ningún cambio, ninguna reforma, nada. Al pobre de Fox pues le daban a tole con el dedo y no le decían que sí, pero no le decían cuánto. Me acuerdo que me dijo, estuvo aquí ya Beatriz conmigo y ya quedamos en que esto sale. Y al mes, presidente, ¿qué pasó con que ya salía? Pues se me están echando para atrás. Bueno, se nos fue todo el periodo mío, por lo menos, y luego todo el sexenio del presidente Fox y todo el sexenio de Calderón, y pues casi no hubieron mayores cambios. Los cambios se dieron hasta que vino Peña y entonces hubo la disposición de los otros partidos, particularmente del PAN, para hacer las reformas. Esto hizo que nos retrasáramos 12 años, ¿no? 12 años en iniciar las reformas. Y ahora que apenas empiezan a implementar las reformas, pues todos nos damos cuenta que las cosas van para atrás. Por eso no es que me sienta frustrado, pero por eso les tengo envidia a mis compañeros, porque ellos sí lograron cosas y realmente en mi periodo lo único que hicimos es estar presionando, pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Pues eso es más o menos lo que a mí me tocó vivir. Muchas gracias. Gracias, Jorge. José Luis el Chacho Barraza, mejor conocido por todo el país con ese apodo, fue presidente nacional entre 2013 y 2004. Chacho, platícanos. Con mucho gusto, muy buenos días y un gusto estar aquí en Mérida nuevamente, viendo muchos amigos, ahora que desde hace muchos años cuando veníamos acá. Y bueno, pues yo creo que sí tiene razón Jorge con lo de la guayabera, porque yo nomás lo que encontré fue una bata ahí para el baño. Bien, pues yo también, a mí me tocó también la época del presidente Fox durante mi gestión y estaban pues muy tranquilas las cosas como para estar en la brega de la confrontación permanente. Nos poníamos de acuerdo, por supuesto, en los temas que siempre hemos manejado en la Coparmex, como el tema educativo, como el tema laboral. En aquel tiempo el secretario del Trabajo era el licenciado Carlos Abascal Carranza, que en paz descanse, expresidente nacional nuestro. Y pues teníamos
que sesiones regularmente con posiciones a veces encontradas, pero bueno, pues entendíamos cuál era el rol de cada uno de los dos que teníamos que jugar, él como funcionario público y yo como representante de los legítimos intereses del empresariado, que estábamos afiliados en Coparmex, y llevamos la fiesta muy en paz. Sin embargo, en alguna ocasión que empezamos a reflexionar un poco sobre el papel de fiscal que jugábamos las empresas, todos los impuestos que maneja el sector público en los diferentes niveles, los diferentes órdenes, pues se generan en la empresa concebida como el conjunto de colaboradores, de directivos y de accionistas. Y en ese sentido empezamos a organizar una convención nacional de contribuyentes que ustedes recordarán, y fuimos por todo el país teniendo esa conexión y levantando inquietudes que finalmente obtuvimos que se fundara la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que actualmente está vigente y quien la acabó de consolidar para presentarla y para implementarla fue don Alberto Núñez Esteva, expresidente nacional, que fue a quien le entregué la estafeta y él fue el que acabó de consolidar este proyecto de nuestra Coparmex. Muchas gracias, eso fue lo que hicimos. Gracias, Chacho. Entre 2009 y 2012 fue presidente nacional Gerardo Gutiérrez Candiani, oaxaqueño. Gerardo, adelante, por favor. Gracias, presidente. Saludo a Pepe, a nuestro presidente, con mucho afecto, a los expresidentes, grandes amigos. Este centro empresarial siempre ha sido gran aliado mío. Tengo grandes cariños y afectos aquí. Además, siguen siendo mis amigos de mi vida y los saludo con gran afecto. Yo, antes de iniciar el rollo, ya me sé el rollo de todos. Después de una semana, ya sé mejor lo que hicieron ellos que lo que hice yo. Y yo creo que todos estamos igual. Pero me di cuenta de dos cosas. La primera es que hay de expresidentes a expresidentes, porque a mí sí me tocó guayabera. Entonces. Número. Y luego. Es que hay niveles, mi querido. En mi pueblo, hasta entre perros hay clases. Bueno, esa es una. Y la segunda, ahorita que estábamos en el salón de presidentes, me di cuenta que también ya estoy viejo, porque estuve contando y por lo menos 10 presidentes, desde que yo fui presidente del Centro Empresarial de Oaxaca hasta ahorita, los conozco y han sido mis amigos y mis aliados. Así que los saludo a todos a ustedes con mucho afecto y cariño. Bueno. A mí me tocó básicamente en tres etapas, una de retos que tuvo que ver con la parte de seguridad y de salud pública y también la crisis económica que se dio por estos dos factores, que fue muy profunda. Luego la segunda de oportunidades, porque nos tocó lo que Jorge y muchos de los expresidentes empezaron a construir, este proceso de modernización económica que se al final se dio con las 11 reformas estructurales que se aprobaron. Nos tocó participar en las 11, tanto en Coparmex como en el Consejo, como coordinador de este esfuerzo del sector privado, y que fue además una etapa de mucha construcción, donde la visión del sector empresarial la pudimos impulsar, inclusive imponer, en el buen sentido, para esta visión de productividad y competitividad y de modernización económica. También fue una etapa muy, muy bonita, porque se dieron grandes alianzas que también recogimos del trabajo de los expresidentes con el sector social, donde participamos en una visión compartida en muchos temas como corrupción, democracia, seguridad, etcétera, etcétera, que se hicieron grandes alianzas. Y esto pues nos ayudó también a empujar esta agenda de fortalecimiento institucional y del Estado mexicano, de órganos autónomos, pesos, contrapesos, todo esto que hoy en día vemos también en este proceso de reversa tan dramático que estamos viviendo, y también una mayor participación con los partidos políticos, buscando siempre esta visión compartida,
anteponiendo lo que nos unía y no lo que nos dividía, al igual con sus representaciones en el Congreso de la Unión. Entonces, fue una etapa, la verdad, muy productiva y realmente pues yo le quiero hacer ahí un reconocimiento a todos los expresidentes que gracias al trabajo y al empuje de muchas décadas, esta fue una etapa que pudimos consolidar a través de las reformas y de esta modernización de la economía y que hoy yo creo que es una de nuestras prioridades esta defensa de las instituciones, del Estado mexicano, de lo que construimos para tener un mejor país, más competitivo y productivo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, déjenme hacer una exposición breve acerca de cómo estamos leyendo en la Coparmex los desafíos. ¿Quién falta? Ay, perdóname, Alberto. Es que se me habían estado acomodando en orden de aparición y ahora dejé. Señor Alberto, por favor. Alberto Espinosa, de la Ciudad de México, fue presidente 2012-2013. Una disculpa, querido Alberto. No, Gustavo, muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Cuatro días de carrilla, ¿no? A mí también me tocó guayabera, yo no me porté tan mal como los demás. O sea que la austeridad republicana tampoco está tan mal, ¿eh? Porque somos tres. No, yo tengo excelentes recuerdos de mi gestión con ustedes. Me tocó ser electo el día 29 de febrero del 2012. Terminando la elección, pregunto cuándo voy a iniciar mi periodo y me dicen, mañana te vas a Mérida en el primer vuelo. Tuvo a bien Gerardo acompañarme, llegamos a Mérida y empiezo a platicar, digo, Jorge Kamal era el presidente, y les digo, ¿cómo está el ambiente, cómo están las cosas? Mal. Y traemos fuertes diferencias con nuestra gobernadora, así que tú eras combatiente de Coparmex, se inicia a partir de hoy. Entonces ahí fue la novatada y la recuerdo muy bien porque fue un evento extraordinario, una posición que recuerdo verdaderamente Coparmex ante la situación que se vivía en ese momento con el gobierno estatal. Pero me voy rápido a la época en que me tocó porque yo vivo en un año tres etapas. La primera es cuando viene prácticamente la elección del 2012, el final del gobierno panista, la transición con el gobierno del presidente Enrique Peña y el inicio del periodo del presidente Peña. Al inicio de mi gestión, pues vengo con la batuta de Gerardo, de todos los anteriores expresidentes, luchando con el tema de las reformas estructurales. Y particularmente se da la oportunidad en esos meses de impulsar la reforma laboral de una manera verdaderamente importante. Y se conjugan los factores políticos para lograrla, porque termina el presidente Calderón sin la presión electoral, sin el costo político, ya habiendo terminado las elecciones, el presidente Peña con el interés de que salgan las reformas y se da precisamente esa buena posición de la Coparmex, los organismos empresariales, los sindicatos y finalmente se promulga la ley durante el periodo del presidente Calderón, se inicia la gestión del presidente Peña y de ahí la historia que ya conocemos sobre las demás reformas estructurales. Me toca también heredar un tema muy complicado de la inseguridad, que yo creo que fue uno de los más fuertes de los que yo viví. Vivimos como Coparmex casos muy tristes de empresarios en esa época que asesinaron y donde tuvimos una intervención fuerte, exigente, hacia el gobierno. Y de ahí, una anécdota, me quisieron callar varias veces. Una vez, inclusive, tuve que ir con Gerardo a decirle, Gerardo, ¿qué hago? Me están pidiendo que me retracte en todas las posiciones que hemos mostrado. Y me dijo, de ninguna manera te tienes que retractar, tienes que seguir adelante con todo el valor y con todo el riesgo que eso implica. Gracias. Gracias, Alberto, y una disculpa. Yo usualmente no cuento las anécdotas porque las sabrosas son las que cuentan los señores si tienen mal tiempo, pero ya que hoy han contado mucho, les voy a platicar que
siendo secretario general, no presidente, nuestro buen amigo Juan Pablo Castaño no pudo venir a la toma de compromiso de Mérida, de Nico concretamente, y la verdad es que hay ciertos centros donde los presidentes nunca fallan, y uno de ellos es el de Mérida. Entonces, imagínense cuando llego yo aquí a Mérida y me recibe Nico y me dice, pues, ¿sabes qué? Es una falta de respeto que no venga el presidente. Así me recibió. Afortunadamente, en el camino del aeropuerto al Club Campestre salieron muchos afectos comunes, parentescos, y ya para cuando llegamos al Club Campestre ya éramos buenos amigos, ¿o no, mi Nico? Y ahora es vicepresidente nacional, así es que ustedes dirán. Bien. Les decía que en la primera etapa de la Confederación de 1929 a finales de los años 80, fue una etapa ciertamente compleja, como ustedes seguramente lo tienen registrado, y en este periodo de prácticamente 3 décadas y medio que estuvieron al frente quienes me han antecedido en el uso de la voz, la Coparmex fue un actor importante en las transformaciones. Decía yo hace un momento que en 2018, en julio del año pasado, llega esta maduración institucional a su punto culminante con la plenitud de la democracia electoral. Y lo digo así porque esto se materializa cuando el principal adversario de un régimen contestatario de él accede por la vía legítima institucional al ejercicio del poder. Hoy nadie le puede decir a México, en ninguna parte del mundo, que no es una democracia electoral maduro. Y esto me parece es algo que tenemos que celebrar. Pero también hay que reconocer que a partir de que inició la gestión de la actual administración, muchos de los avances de los temas que se han capitalizado en democracia, en economía de mercado y en libertad, parecerían estar ahora de nueva cuenta amenazados. Y en ese sentido, compartirles que el pasado jueves, en nuestras asambleas que celebramos en la Ciudad de México, pasaron dos cosas muy importantes. La primera de ellas, que aprobamos el plan estratégico de la Confederación para los próximos 5 años, para el periodo 2019-2023. Esta es una práctica que realiza la Confederación desde hace aproximadamente 30 años, cada 5, y que permite que más allá de los liderazgos haya una visión clara de hacia dónde tiene que avanzar la Confederación. Y por otro lado, nuestra Asamblea aprobó una reforma profunda de los estatutos que tiene temas orgánicos, de control interno, pero lo más relevante de todo es una definición, una redefinición institucional de algunas de nuestras prioridades básicas en donde estará orientada la acción de la Coparmex. Y sobre ello es lo que me quiero referir a continuación. Hago un resumen muy apretado, tan rápido como me sea posible, de 10 puntos centrales que me parece que es fundamental que tengamos claros dónde estarán la misión y la visión de la Confederación. Primero, hemos definido que es una institución que estará comprometida con la verdad. Parece algo obvio, algo evidente, pero hoy en el mundo entero, y no es la excepción en el caso de México, en más de un gobierno, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en México, la mentira, los otros datos, la información basada en sofismas, parecería que es la base de mucha de la retórica gubernamental. Entonces, esta institución se ha asumido como un garante de la verdad para asegurar que la conciencia colectiva en el país se base en la verdad y no en estos sofismas, no en estas mentiras. Número 2, hemos decidido ser la institución que defienda a toda costa la libertad. La libertad en todas sus manifestaciones, porque si algo se ganó con el esfuerzo de la Confederación y particularmente en el periodo que los expresidentes aquí presentes estuvieron al frente, es una libertad plena. Hoy parece algo ya ganado, pero luchas tan importantes como la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educación, que dábamos por sentado como ya temas superados en el país, hoy vemos cotidianamente que son cuestionados de lo público, y ahora el derecho al disentir, el derecho a informar, parecería que si no se está de acuerdo con todo lo que se dice desde lo público, por ese solo hecho debe considerarse que se está denostando o se está saboteando una acción de gobierno. En tercer término, hemos definido que esa institución va a tener cero tolerancia a la violación de la ley, es decir, exigiremos plenitud
de la vigencia en el Estado de Derecho. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque ahora es cotidiano, como porque una decisión tiene inspiración presidencial, parecería que no importa que se viole la Constitución, las leyes, los reglamentos, lo que priva es la decisión o la voluntad, el voluntarismo presidencial. Por eso es que el respeto a la ley de nosotros los ciudadanos, de nosotros los empresarios, pero también de las autoridades, es uno de los puntos de apoyo en el cual no podemos claudicar. En un cuarto término es defender los principios de la democracia liberal. Es decir, que la vigencia y la actuación del Estado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia implique un sometimiento de los derechos individuales, de la libertad de las personas, de su dignidad y el entendimiento que la acción del Estado únicamente se justifica en la medida de que mantenga vigentes todos los derechos individuales. En quinto término hemos definido que esa institución va a estar cotidianamente con todo el vigor defendiendo el régimen republicano. Se dice fácil, parecería una sola palabra, pero tras esta definición de ser un país republicano y no un país imperial, subyace la idea en primer término de tener una presidencia acotada. Es decir, no queremos un regreso a ese presidencialismo imperial, ahora yo digo neoimperial, donde se ejerce de manera totalitaria, despótica, personalista el ejercicio del poder y donde nosotros le apostamos a que haya sí un presidencialismo eficaz, pero también haya controles a través de órganos autónomos, de órganos reguladores que permiten un ejercicio responsable más allá de las limitaciones propias del sistema presidencial. En segundo lugar, tras esta definición de defensa del régimen republicano, subyace la idea de que necesitamos un poder legislativo en ambas cámaras que ejerza a plenitud sus atribuciones. Sí que ejerza la facultad para modificar leyes, para crear nuevas leyes, pero que también concurra en la definición de la orientación del presupuesto, en su fiscalización, que juegue el papel que le da la Constitución en la concurrencia, en los nombramientos de ministros de la Corte, de comisionados de órganos autónomos y reguladores. Es decir, un poder legislativo que más allá de las mayorías que son producto del ejercicio democrático en las elecciones, realmente cumpla con su función de representación popular y no que esté sometido, subyugado a las indicaciones, que se le dan desde el Ejecutivo. Y finalmente, en esta parte del régimen republicano, algo fundamental que me parece que coincidiremos que está bajo acechanza, la importancia de mantener un poder judicial de la Federación verdaderamente autónomo y eficaz. Hoy está bajo acechanza, hoy los jueces, los magistrados, los ministros que conceden suspensiones, que en ejercicio de la función jurisdiccional declaran la nulidad de una actuación del Estado, se les tacha de corruptos, de conservadores, y a quienes ejercemos el derecho a disentir a través de los instrumentos legales, se nos marca como saboteadores legales. Para nosotros la vigencia de esa independencia del Poder Judicial, de la sujeción a las leyes y no a las ideologías, es lo fundamental para que tengamos un régimen republicano. También hemos decidido en la Confederación defender la vigencia del federalismo. Esta transición que tuvo el país lenta, inacabada, paulatina, que primero permitió la reforma del artículo 115 de la Constitución para reconocerles el carácter de gobierno a los ayuntamientos, ya como gobiernos municipales, que permitió también un reconocimiento paulatino del verdadero carácter libre y soberano, que no es decorativo de los gobiernos estatales, y que ahora vemos cómo desde la institución presidencial, día con día, paulatinamente se pretende un ejercicio de neocentralismo, primero al nombramiento de superdelegados, después a través de restricciones presupuestarias, y esto definitivamente es algo que no podemos permitir que ocurra en el país. También hemos decidido defender el ejercicio público basado en la racionalidad, en la evidencia, en la planeación, en la visión de largo plazo, y no como ahora se ha vuelto cotidiano, en la ocurrencia, en la improvisación, en las decisiones basadas en los prejuicios o en los sofismas. Tenemos que garantizar que el ejercicio del actuar de gobierno, la aplicación de los recursos públicos, se normen por las reglas universales de la administración pública y privada que permiten que los recursos escasos se administren de manera eficaz y racional. También hemos asumido, desde luego, la responsabilidad de seguir tutelando la vigencia de la economía de mercado. Esto parecía un tema superado, pero ahora vemos cómo de nueva cuenta el gobierno federal pretende hacerla de empresario,
Ahora traemos al ejército conduciendo pipas con combustible, construyendo aeropuertos y más recientemente al gobierno federal queriendo hacerla de competidor para diseminar el internet por el país. Esto no lo podemos permitir porque ya es claro, es una experiencia vivida que el gobierno no es un buen empresario, no es un buen administrador. E insisto, ya la historia pasamos por ahí, lo habíamos superado y ahora parecería que nos orientamos claramente a una regresión en este sentido. También hemos decidido que la Coparmex tiene que hacerse cargo, responsabilizarse en mayor medida de su papel como sector que promueve la responsabilidad social empresarial, sí al interior de las empresas, pero también hacia la sociedad, porque tenemos que reconocer que en esta misión nos quedamos cortos y en las condiciones de pobreza extrema, de desigualdad, que desafortunadamente imperan en muchas regiones del país, están buena parte de las explicaciones, de los catalizadores de que un régimen como el que hoy tenemos haya llegado al poder. Y finalmente, hemos asumido que la Coparmex tiene que defender la globalidad y la integración al mundo. Es decir, necesitamos que tengamos autoridades plenamente competitivas, que estén participando en los escenarios globales, que no abandonen el liderazgo de México en el mundo, porque también esos lugares fueron producto de paso a paso irlos ganando en el ámbito global. Y en esto, mis amigos, y con esto termino, si bien es cierto que no es una lucha que corresponda solamente a la Coparmex, sí es, sin lugar a dudas, esa institución, por sus principios, por sus valores, por sus liderazgos, pero sobre todo por su membresía, quien no puede renunciar a este papel. Lo que está en juego es cada uno de los avances, cada una de las luchas que estos señores y muchos de nosotros dimos que no tengan hoy un proceso de involución. Muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar con esta parte de las preguntas y respuestas. Les pido a quienes quieran formular una pregunta, que se identifiquen con su nombre, pedirles encarecidamente que las preguntas sean concretas. A veces pasan que hay largas exposiciones, les pedimos que sean preguntas para que los miembros del panel puedan responderlas. Si es una pregunta general, con mucho gusto aquí iremos pasando la voz y si quieren que sea alguien en particular quien responda, así lo haremos. Y agruparemos probablemente de 4 o 5 preguntas a la vez para que pueda ser más fluida la conversación. Entonces, sí, quien quiera preguntar, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se oye bien? Bueno, me llamo José Manuel Higareda. A mí me da una gracia que este gobierno diga que va en la 4ª transformación. Yo voy en la 8ª transformación como empresario mexicano de 35 años, ¿no? Entonces, y voy creo que por la 9ª transformación. Pero básicamente me quiero referir en el mejor ejercicio que yo he visto en Coparmex, fue en octubre del 2006, donde se hizo un análisis en 5 regiones del país para las condiciones de la prosperidad para los mexicanos. Y lo interesante de ese ejercicio, que fue fantástico, era preguntarle a los mexicanos, a todos los mexicanos que se entrevistaron, en qué sí estaban de acuerdo. Y quedamos en que era una justicia rápida, expedita, no parcial, de economía de mercado y una serie de cosas que están en los documentos que Coparmex tiene. Yo sugiero al presidente actual que lo revise. Eso se mandó a la Cámara de Diputados y no prosperó. Como seguramente estas 10 buenas iniciativas que vamos a apoyar, ya no basta con que se mande a la Cámara de Diputados. Me parece que el sector empresarial tiene que dar un manazo en el escritorio ya. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Yo creo que ya estamos en el momento, como ciudadanos y aparte como empresarios, de poner un manotazo. Y yo sí pongo mi mano. Gracias. Si pueden pasar aquí a nuestro gran amigo de muchos de nosotros. Adelante, por favor. Fernando, omitiste algo que creo que es muy importante que persiste y aclare. Hubo un momento en la historia de la Coparmex durante tu presidencia en donde se pretendió de parte del sector oficial de quitarle la representatividad a la Coparmex, de excluirla como organismo intermedio empresarial, cuando se impidió que hubiera representante de la Coparmex ante el Consejo Técnico del Infonavit. ¿Quisieras, por favor, precisar esto? Es muy importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar la respuesta?
Acá, por favor, y otra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Arbizu King, vengo de parte de FISPER. Y es una pregunta para todo el panel. Realmente estamos viviendo una etapa ideológica en México, ¿no? Con la cuestión, bueno, que han coincidido todos en la toma de poder de la izquierda, ¿no? En este caso, con las teorías, por ejemplo, estamos regresando a las teorías de Marcuse, a las teorías de la Escuela de Frankfurt. ¿Cómo el empresariado hoy en día empieza o tiene que volver a retomar esta ideología liberal, esta ideología de libre mercado, como lo posiciona Jorge Horkheimer, o por ejemplo, como lo posiciona la Escuela de Austria, ¿no? Porque es muy importante, yo creo que hoy en día el debate está en la cuestión ideológica de cómo el gobierno empieza a tomar ideas ideológicas previas, ¿no? Previas como, sobre todo Frankfurt, ¿no? Sobre todo Frankfurt, la escuela más socialista, escuela de Marx inclusive, y cómo el empresariado, cómo la sociedad en general puede combatir esta cuestión ideológica, ¿no? Gracias. Sí, don José, de los medios de comunicación, o Pepe, si te gusta más. Buenos días. Y sí, una pregunta quizá para todo el panel. Solamente uno de cada 9 mexicanos está conforme con esta democracia. El proceso democrático en 30 años ha sido evolutivamente quizá muy rápido y la sociedad no ha entendido o no ha caído en cuenta de la responsabilidad que tiene como ciudadano. En este momento la sociedad civil está muy cooptada y tiende quizá a desaparecer. ¿En qué medida también la iniciativa privada tiene este compromiso con las organizaciones de la sociedad civil y en qué medida fortalecer este valor de la democracia va a servir rumbo a un cambio necesario del país? Muchas gracias. Si les parece, iniciamos con las respuestas. Hay una directa para Bernardo y las demás a todo el panel. ¿Alguien quisiera iniciar por este lado? ¿No? A ver, de la izquierda. Bueno. Alberto primero, luego Bernardo, que tiene una pregunta directa. Bueno, yo referirme un poco a la democracia. Podemos tener un gobierno que no nos gusta, pero fue electo democráticamente. A mí me tocó vivir la época de la elección de Fox y pues se parece un poco a esto, ¿no? Se discutía si Fox debía o no debía entrar. Pues la cosa es si lo elegíamos o no los mexicanos, y al que tenemos hoy lo pusimos los mexicanos y es nuestro presidente auténtico. Yo oigo por ahí gente que dice que hay que sacarlo porque no es auténtico. Puede ser que no nos guste lo que piensa, y eso es válido, pero no va en contra de la democracia. Ahora, puede ser que hubiera intenciones de desbaratar nuestros procesos democráticos, eso es otra cosa. Si yo no creo que haya tanta lucha ideológica con nuestro gobierno actual, no creo que haya ideología de allá para acá, más bien hay ausencia de eso. Creo que la presidencia en concreto reacciona un poco a las ocurrencias del momento, no a una ideología concreta. Sus actuaciones no son congruentes con ninguna línea ideológica particular. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer no es una lucha ideológica, porque eso no nos llevaría muy lejos. Ahora, Bernardo, por favor. Sí, muy bien, Víctor. Qué bueno que recordaste este capítulo. En efecto, el Infonavit trató de cambiar sus reglas de manera muy profunda. El director era Campillo Sáenz, el secretario del Trabajo era Farel, el presidente era don Miguel de la Madrid, y entonces se les ocurrió hacer el ejido urbano, así le pusimos nosotros, porque en lugar de dar las casas en propiedad, las querían rentar a los derechohabientes. Entonces nosotros nos opusimos tremendamente. Y lo que hizo Farel fue que nos sacó del Infonavit a la Coparmex, simplemente nos borró. Cada 5 años, si no mal recuerdo, se renueva la composición del sector empresarial, del sector obrero.
Nosotros, desde luego, que la peleamos con un magnífico abogado, que en paz descanse, don Fausto Miranda, que fue el que puso el amparo, y lo ganamos. Cuando ya estábamos a punto de que el juez determinara el asunto, entonces Farel, bueno, dijo, no es para tanto, y mediante una fe de ratas, nos volvió a meter al Infonavit. No, de erratas, no de ratas, Entonces, yo creo que simplemente diría que por ello es muy importante. Nosotros no somos una oposición sistemática. Ya dijo algo aquí acerca de la democracia, Alberto. Miren, pero lo que sí es muy importante es que es histórico en todos lados, pero aquí en México, sin duda, siempre hay una tensión entre la sociedad y el gobierno, y es muy importante mantenerla. En efecto, el sistema no es ideológico, ha tenido de todo, nacional revolucionario, liberal social, socialdemócrata, en fin, lo único que les importa es llegar al gobierno, acrecentarlo y alargarlo. Hasta ahora la regla que han respetado, porque los demás que se ponen de acuerdo, por ejemplo, ahora para que llegara AMLO, pues también quieren tener su oportunidad, de tal manera que la única limitación haga lo que quiera durante 6 años. Yo espero que esa regla siga en vigor. Alberto, Gerardo. Bueno, a mí... Ah, perdone, ceguera de taller. Entonces, Alberto, Gerardo y Toño. Sí, a mí me parece muy importante los comentarios relacionados con el sistema político, y sí me parece que estamos regresando a los 70s. Sí me parece que aun cuando toma mucho de los anteriores, lo perfecciona para mal y para el futuro del país. Y me parece que ahí es cuando precisamente entra este tipo de organizaciones intermedias, con el trabajo unido de todos los empresarios y con la labor corresponsable de la sociedad. Y en ese sentido tenemos que actuar, porque el tiempo está muy corto. Estamos enfrente ya de un riesgo importante, porque la línea ya está muy delgada y porque la economía está funcionando mal, y cuando una economía funciona mal, no hay empleo, no hay inversión, y todo lo demás viene por consecuencia. Efectos en todos los niveles, en todos los sectores se pueden venir, y ya vivimos varias crisis que no podemos seguir cruzados de brazos para ver nuevamente qué hacemos para superarlas. Estamos a tiempo para poder tomar las medidas prácticas, responsables, inmediatas, para poderlo hacer. Coparmex puede, sin duda, liderear, porque así lo ha hecho por muchas épocas en crisis, superar estas circunstancias adversas que se viven, unir esfuerzos de la ciudadanía, unir a los jóvenes, unir a las mujeres, pero actuando inmediatamente, proponiendo, construyendo, definiendo las estrategias locales para irnos hacia lo federal. En lo federal yo creo que se está actuando en forma bastante eficiente. Yo creo que el papel que está desempeñando Gustavo con los equipos jurídicos, con los equipos de las comisiones correspondientes, para tratar de frenar las iniciativas que hoy, algunas ya están aprobadas, nos estamos amparando, pero muchas otras vienen, y a veces cuando ya son aprobadas ya no hay tiempo de actuar. Son situaciones adversas que estamos viviendo y que ya tenemos que desempeñar un sistema metódico para poderlo evitar, pero con la fuerza nacional, con la fuerza de todos los centros empresariales y sobre todo con el liderazgo de muchos de ustedes, que son los que tienen en sus manos precisamente la solución en vías de que esto pueda ser detenido. Gracias. Gerardo, Toño, ustedes digan cuál va primero. Toño, ¿no quieres tú antes? Siempre a mis mayores les doy la oportunidad. Gracias, Toño.
Yo no necesariamente concuerdo. Yo creo que sí hay una parte ideológica muy fuerte que se está llevando a las acciones de gobierno. O sea, yo sí veo de manera sistemática todo un proceso, sobre todo en la parte de pesos y contrapesos y de instituciones que se han venido, pues de alguna manera, atacando. Y yo también veo con suma preocupación una sociedad más estática. O sea, como que en todos los lugares la gente quiere participar o está a la expectativa y no sabe cómo. Esa pérdida de sociedad que hemos venido generando y que se había construido durante mucho tiempo, la verdad es que a mí me preocupa mucho. También veo muchos organismos más bien de la sociedad civil que eran muy activos, o sea que durante varias décadas estuvieron profundamente activos y hoy tampoco lo estoy viendo, que habían generado nada más, habían hecho propuestas muy interesantes que se habían traducido ya en muchas cosas de instituciones del Estado que nos servía también para generar esos contrapesos y que no veo ese legado histórico, una defensa real, y eso también creo que nos debe de preocupar. Yo creo que tenemos que construir, y yo creo que Coparmex, y este es el mensaje, Coparmex debe, y por las, precisamente por los principios y valores y todo este legado histórico, debe de promover un nuevo pacto social, nacional, participativo, donde volvamos a recoger en dos sentidos. Primero, podamos defender lo construido en todo el proceso de democratización de los últimos 30 años, que todos hemos participado y nos ha costado muchísimo trabajo, y también en generar una agenda más proactiva. Lo comentaba yo hace, tenemos que ir hacia adelante porque estamos a la defensiva. La verdad es que estamos esperando día a día que nueva cosa sucede y como sociedad no nos da tiempo de reaccionar, no nos estamos aparte defendiendo y aparte no estamos proponiendo. Entonces creo que estamos en un letargo en la sociedad mexicana que tenemos que revertir de manera muy importante. Y creo que la única manera de revertirlo, y con esto termino, es a través de que otra vez nuestros liderazgos regionales, nuestros centros empresariales, vuelvan a salir, vuelvan a generar los acuerdos, las agendas compartidas con la sociedad civil, con los organismos de la sociedad, y podamos empujar el rumbo que queremos. Gracias. Ya es la segunda vez que veo lo que dice aquí José Manuel Ligarera. Ayer en Veracruz también nos dijeron ya es momento de dar un manotazo. Entonces eso ya lo estamos apuntando, lo del manotazo. Vamos a traducirlo en qué significa el manotazo, pero yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Lo que decía Carlos, ojalá fuera la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero mira, yo creo que hay una combinación. Voy a tratar de conciliar lo que aquí se ha dicho en lo ideológico, ¿no? Hay una combinación. Hay en el sistema, alguien decía ayer, es la nueva mafia del poder. Hay el nacionalismo revolucionario volvió. Todos los que estaban en el PRI de esa época, pues están ahorita, ahí está Barles, ¿no? Y como el señor es Mesías, llega Barles, le perdona sus pecados, y aunque hace tiempo pues se le cayó el sistema con doble L y con Y, pues ahora ya lo perdona porque viene para acá, ¿verdad? Entonces, el nacionalismo revolucionario, donde hay un gran pragmatismo en el sentido de quedarse con el poder y tener el poder. Pero obviamente hay grupos que sí están empujando lo ideológico, es evidente que sí. Cuando hacíamos un análisis de a dónde iba México con este cambio de gobierno, decíamos sí, va a la izquierda, y había cuatro escenarios, y yo creo que es una mezcla de dos. El primero, una socialdemocracia europea, bueno, no estaría mal, ¿no? Ahí del norte de Europa, eso obviamente no es. Una socialdemocracia tipo latinoamericano como Tabarés en Europa, tampoco es. Entonces, una combinación entre nacionalismo revolucionario y ciertamente los que quieren el plan bolivariano, que son a lo mejor menos, más radicales. Y decíamos cuando empezó este régimen, es como las luchas mexicanas. Bueno, las luchas son mexicanas, nada más la lucha. Y decían, todos los técnicos contra los rudos. Y los rudos van a empezar a querer sacar a los técnicos. Ya empezó el proceso. Carlos Urzúa era una gente con la que se podía hablar, de secretaría, pues ya salió para afuera. Entonces, obviamente hay unas tensiones y presiones muy fuertes ahí. Y yo ahí, la propuesta que hay que hacer es ir más, claro, se ha hablado, es cierto, ojalá recuperamos esa democracia que se ha llamado liberal y más. Yo creo que hay que ir más allá. Hay Jan Tirole, que es un premio Nobel,
habla de la economía del bien común. Tenemos que ir allá, y yo he dicho una frase que yo sé que no les cae muy bien, pero espero que la entiendan en el sentido que lo digo: hay que rebasar por la izquierda, y entonces hay que ir más allá, pero con un esquema que respete la dignidad de la persona, con un esquema que sí respete la libertad de mercado, pero que haya una gran responsabilidad social y que ataque la inequidad y la corrupción y demás, y hay esa economía civil o economía del bien común, pero bueno, no me voy a adentrar. Y estamos promoviendo también la economía social, ¿sí? Que fíjense, en el Plan Nacional de Desarrollo, ya no me extiendo más, el Plan Nacional de Desarrollo en la página 51 dice apoyar la economía social. No la están apoyando, se están yendo a dar dinero para aumentar la base electoral, y la economía social sí hay que apoyarla, las empresas sociales. En Fundemex, que depende del CCI, ya está metido Coparmex fuertemente, estamos viendo alianzas de empresas, tal cual las de iniciativa privada, con empresas sociales, alianzas. Eso es importante, y así le quitamos la palabra a aquel señor. Y por último, corroborando lo que decía Gerardo, me parece que sí necesitamos hacer alianzas, y que las iniciativas, ustedes tienen una ventaja, han sido independientes de México, bueno, no, dice la República Independiente de Yucatán, eso ha sido una gran ventaja, caray, de tal manera que ustedes lo que tienen que hacer es que iniciativas de la región, de aquí hacia el centro. No esperamos que allá se resuelvan las cosas. La unidad entre ustedes que la tienen, Víctor Arjona ha sido, por ahí está Víctor, me dio mucho gusto verlo, por cierto, hizo una gran labor en ese sentido, y por ahí caminar. Y agrego algo más de lo que se ha dicho acá. El problema ahorita, el sistema político mexicano funcionaba con ciertas reglas, efectivamente decía Bernardo, un presidente seis años y terminaba su poder. Pero había equilibrios internos, contrapesos. Ahorita está concentrando todo el poder en una persona sin ningún equilibrio absolutamente. Y tal pareciera que tampoco sin un tiempo determinado. Entonces, estamos a tiempo. Termino. Hay un libro, se lo recomiendo, de Snyder, sobre la tiranía. Tú ya lo leíste, seguro, claro. ¿Sí? Que era patrón, pero se aplica perfectamente aquí. Lo peor es la obediencia anticipada. No, sí, señor, pues al día siguiente, sí, señor, ¿por qué? Pues primero dime qué vas a hacer y después ya como ciudadano te digo si sí o si no. Gracias. Gracias, Toño. Pues vamos a entrar a la fase final de esta reunión. Jorge había pedido uso de la voz. Jorge, te pido si quisiera referirse a este tema y después en 2 minutos empezamos contigo ya. De una vez, si quieres, Jorge, de allá para acá, con el cierre les pido en 2 minutos un mensaje final de futuro y vamos avanzando de allá para acá. Les pido de aquí en adelante son 2 minutos, aunque nadie le haga caso, ¿no? Nada más para referencia. Ah, bueno. Héctor, por favor. Bueno, miren, creo que es muy importante que no tengamos pesimismo en estos momentos difíciles del país. Hay soluciones. México ha cruzado por muchas crisis y estoy seguro de que vamos a pasar esta. Pero lo tenemos que pasar con la ayuda de todos verdaderamente participando. Yo quiero comentarles que para ello necesitamos algunos ingredientes importantes. Primero, esta desaceleración económica está afectando gravemente a las empresas pequeñas, medianas y finalmente a todos los ciudadanos. Y necesitamos forzosamente, se debe crear un clima de confianza entre gobierno, sociedad y empresarios y no estar cada mañana fijando buenos y malos en donde esto nos lleva a algo que no conviene al país, que es estar unos contra otros. Un tema importante también es el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho realmente debe en todo momento estar presente y respetarse, que esto es algo de lo que no hemos vivido en el país en estos últimos tiempos. Otro tema es verdaderamente llegar a la promoción de pequeñas y medianas empresas, en donde todos los que estamos aquí estamos tan conscientes como el gobierno que hay una enorme desigualdad en el país y que esta desigualdad la tenemos que cubrir. Y la forma de cubrirla es generando empleos. Los empleos tienen que llegar
hasta el último rincón del país. Hay un tema más que no hemos comentado abiertamente en esta mañana, que es el tema de la seguridad pública. El tema de la seguridad pública ha penetrado prácticamente en todos los órdenes de nuestra sociedad, en donde no tan solo ha penetrado en las propias instituciones, sino, desgraciadamente, se ha dado la posibilidad de que el crimen organizado esté prácticamente en todo el país, generando extorsión, generando impunidad, generando asesinatos, etcétera, etcétera, y eso no lo podemos permitir. Y ahí nosotros como ciudadanos tenemos mucho por hacer. ¿Y por qué tenemos mucho por hacer? Este es un tema que ha rebasado no tan solo a las autoridades, sino que ha rebasado a todos los ciudadanos. Y ahí lo que podemos hacer es realmente participar como ciudadanos a través de canales confiables de comunicación con las autoridades para poder denunciar aquello que nosotros vemos irregularmente cerca de nuestros hogares o en el ambiente donde nos movemos. Lógicamente que respetando el aspecto de que no exista ninguna represalia en contra de los propios ciudadanos. Y un tema más que yo quisiera no dejar en esta mesa es, por favor, salgamos tranquilos desde el punto de vista de que es una crisis más y la tenemos que superar. El gobierno tiene que entender que solo el crecimiento y la formación de buenos ciudadanos realmente podemos salir adelante. Y quisiera dejar una frase de la nueva narrativa que necesitamos tener. Realmente hay que cambiar el ánimo de la gente y la percepción de México y los mexicanos. Vivimos en un gran país, no dejemos que se caiga y tenemos mucho por hacer como ciudadanos. Muchas gracias. Yo creo que la ideología del presidente es la ideología de las ocurrencias. Así, con todo respeto, los consejeros del INE son floreros que nunca hicieron nada para impedir los fraudes electorales. Todos los funcionarios de gobierno anteriores son corruptos y no tienen llenadera. La prensa es fifí. Los empresarios son conservadores y no quieren dejar de robar. Los funcionarios que renuncian a su gobierno son neoliberales. Los defensores de las instituciones son neoporfiristas. Los intelectuales son ternuritas. Los economistas críticos y las calificadoras no tienen autoridad moral. Los periodistas que no se ajustan a su línea son hipócritas, deshonestos o calumniadores. Y los críticos en general son sopilotes. Esta es la ideología del presidente López Obrador. El manotazo no lo debe dar el presidente, nuestro presidente Gustavo. Él todos los días le contesta y le dice cuáles son. El presidente lo tenemos que dar a la sociedad completa. Porque es en la sociedad de donde vamos a poder hacerle un dique a todas las barbaridades que diariamente nos receta este señor. Por eso es tan importante el robustecer las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil. Miren, él quisiera que estuviera él aquí como Tlatoani y el pueblo sabio y bueno aquí abajo, como borregos. Que no hubiera ninguna sociedad intermedia pensante que le pudiera decir sus cosas, que pudiera defenderse. Él quiere el pueblo sabio allá abajo. Es el momento de robustecer y sí, dar un golpe en la mesa ante las barbaridades diarias que nos receta este señor. Yo les exhortaría a que hagamos un esfuerzo, primero, por robustecer nuestros centros empresariales cada vez más activos, cada vez más conscientes de lo que se nos viene encima.
y las demás organizaciones de la sociedad estar interrelacionadas. Ya nuestro presidente Gustavo lo ha estado haciendo con otras organizaciones de la sociedad con las que coincidimos en determinados puntos para hacer frente a esta hecatombe que viene sobre nosotros. Yo creo que esta gira que hemos hecho en apoyo a nuestro presidente y un llamado a él ante los 90 años debe de ser el principio de una gran labor a nivel nacional que debemos de hacer todos antes de que sea demasiado tarde. En la reunión de León estuvo presente, por cierto, el presidente Fox, y acertadamente en su intervención dijo: tenemos la capacidad de dar la posibilidad de darle reversa a esto hasta el 2021, posibilidad democrática. Después, quién sabe. Entonces, tenemos por eso el plan que se tiene de ir preparando líderes, no porque la Coparmex se vaya a convertir en partido político, preparando líderes para la sociedad, que si ellos deciden entrar a buscar posiciones de diputados, de presidentes municipales, adelante, ya tenemos los líderes preparados. Y si quieren quedarse a dar la batalla en la sociedad civil, también bienvenidos. Es la hora de robustecer la sociedad. Miren, el gobierno, por mucho que nos haga en materia de empleo, ellos generan el 1 de cada 10 empleos, nosotros 9 de cada 10. Y de cada iniciativa que tiene el gobierno, la sociedad tiene miles de iniciativas en materia educativa, en materia científica, en materia ambiental, etcétera. No creamos que el gobierno lo es todo. Es el momento de robustecer la sociedad si queremos todavía salvarla, porque el proceso que lleva, nos han dicho los venezolanos, lo que ustedes han perdido en unos cuantos meses, nosotros lo perdimos a lo largo de muchos años. Pues entonces, pongámonos a trabajar y seguramente, como siempre, Yucatán, Mérida, será uno de los pioneros en este sentido. Muchas gracias. ¿Todavía me quedó tiempo, presidente? Bueno, yo pediría a los empresarios con responsabilidad social de Coparmex dar los primeros pasos de todas las recomendaciones que estamos haciendo en forma interna hacia nuestras empresas primero. Uno, en el sentido de tratar de mantener la planta de personal lo más que podamos. En estas épocas en donde el mercado se contrae, el consumo se viene para abajo, la confianza está en los niveles que la tenemos, normalmente empezamos a tomar medidas y estas medidas son muy dolorosas porque dejamos sin trabajo a la gente. Dejar sin empleo en estas épocas a la gente, pues ya sabemos todas las consecuencias que esto tiene. Entonces, uno, tratar de hacer todo lo posible por mantener a nuestra gente trabajando en nuestras empresas, redoblando esfuerzos para tratar de ser estables ante todos los riesgos que estamos teniendo, ante todos los embates del mercado y todas las iniciativas, inclusive de carácter fiscal, laboral, que ya estamos viviendo. Y por otro lado, trabajar con esa misma gente, unidos con las familias y demás, en el camino que de alguna manera se está señalando de estar mejor preparados para las próximas elecciones del 2021. Yo detallaría un poquito algunas acciones concretas adicionales a la parte interna de nuestras empresas, en el sentido, no sé si de regresar a las evaluaciones que hacíamos sobre nuestros legisladores, sobre nuestros presidentes municipales, sobre nuestros gobiernos estatales, y enfocados hacia lo que va a venir en el 2021. Buscar esos liderazgos, buscar candidatos
de los partidos afines o de los partidos que sean con el perfil que realmente pueda cubrir el reto del futuro, trabajar en vías de que sí se logre incidir, sí se logre tener la posibilidad de que para el 21 podamos todavía dar un freno a este grave desequilibrio político que está siendo lacerante para la economía y para la sociedad de México. Gracias. Bueno, a mí me da mucho gusto el escuchar a mis colegas que han dicho cosas estupendas. El asunto de la violación del Estado de Derecho es parte consustancial del sistema. Yo quisiera recordar aquello que unos dicen que es de Benito Juárez, otros dicen que es de Porfirio Díaz. Para los amigos, la ley y la gracia, y para los demás, la ley a secas. Yo quiero recordar que el liberal y demócrata Zedillo canceló la Suprema Corte de Justicia en un úcase, que nos quedamos sin Suprema Corte de Justicia durante 2-3 meses, y de los 21 que había ministros, dejó 11, los escogió desde luego muy democráticamente. Cuando llegué a la Coparmex, acababa de pasar el año anterior el sismo del 85, y Coparmex no tenía ni sillas, ni escritorios, ni absolutamente nada. De tal manera que comenzamos desde cero todo, absolutamente. Se había quedado en el sótano toda la Coparmex. Entonces, cuando entramos también no había habido nada más un sismo físico, sino que habíamos tenido un sismo legal, porque López Portillo había nacionalizado la banca. Simplemente dijo, pues, saben que los tanques y los soldados ya están ahí en las puertas de los bancos, porque no nos volverán a saquear. Y hizo una reunión muy democrática en el Zócalo y todos aplaudiendo la medida. La Coparmex lideró un amparo que llevó don Ramón Sánchez Medal, que en paz descanse también. Y prácticamente lo ganamos. Y en eso vino el cambio de gobierno. Y el gobierno, así como lo había hecho en el Infonavit, no quería ser derrotado jurídicamente. Y entonces lo que hizo fue nada más cambiar la Constitución. Entonces, entre la toma de posesión de Miguel de la Madrid y antes de la Navidad, ya se había cambiado la Constitución para que la banca fuera monopolio del Estado. Pero yo creo que fue de las más tremendas reformas constitucionales, porque también ahí se inventó, además del sector público y el sector privado, el sector social. Y también se introdujo el capítulo económico estratégico de la Constitución, en donde se listaron una cantidad tremenda de... Total, yo diría simplemente, la tensión entre la sociedad y el gobierno, y lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Rusia, lo estamos viendo en la Gran Bretaña y también lo estamos viendo aquí, es algo de la historia. Y la lucha por la libertad es una lucha moral, es en la que tenemos que estar todos, porque la libertad no nos la regala nadie, hay que conquistarla. De tal manera que esa es una tarea fundamental de la Coparmex. Yo estoy seguro que los yucatecos estarán siempre presentes en esa lucha. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera nada más concluir con unas reflexiones acerca del combate a la pobreza. Creo que ya la pobreza no podemos seguirla viendo como parte del paisaje de México. Hay muchos connacionales que viven en condiciones deplorables, pero no es con asistencialismo como vamos a resolver el problema de pobreza. Ese es un paliativo temporal, pero que no resuelva el tema. La mejor herramienta para combatir la pobreza es el empleo. Y el empleo solamente las empresas lo generan. Y las empresas se dan en base a la inversión. Y la inversión se da únicamente con condiciones de certidumbre.
Ya se ha mencionado por mis colegas en varias ocasiones la plena vigencia del Estado de Derecho. Que haya certidumbre jurídica, que haya seguridad física, que haya seguridad patrimonial. Y entonces sí fluye la inversión. Obviamente tendrá que reforzarse con el desarrollo de más capital humano, con más y mejor educación, con más y mejor salud, del desarrollo de capital físico, con más infraestructura, más carreteras, más escuelas, más hospitales. Y obviamente que eso en su conjunto, pero en base a la plena vigencia del Estado de Derecho, empieza a fluir la inversión, empiezan a fluir, a crearse los empleos necesarios en las diferentes regiones de nuestro país. Creo que eso es lo más importante que debemos pelear y en eso vamos a estar, no vamos a claudicar. Desafortunadamente esta administración desde un inicio ha demostrado o ha generado incertidumbre con la cancelación de proyectos de infraestructura muy importante para el país, como es el aeropuerto de Texcoco. Yo creo que definitivamente la narrativa que debe tener este gobierno es de generar certidumbre y no es una posición antagónica del sector privado. Simple y sencillamente queremos reglas claras, queremos certidumbre jurídica y en todos los sentidos para que fluya la inversión. Porque bueno, si empezamos a jugar el juego de que yo hago como que los invito y como que vamos a firmar un acuerdo, bueno, pues el sector privado también hace como que está invirtiendo. Pero ahí están los indicadores. Los indicadores están cayendo la inversión, está cayendo la generación de empleo, está cayendo el consumo y estamos en una situación delicada porque si a eso le sumamos cómo está el contexto mundial de la economía, es una situación complicada, que tiene solución, pero no es fácil, vamos. Tenemos que estar preparados porque si nos pesca esta situación de desaceleración mundial con una desaceleración también nacional, vamos a entrar en problemas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, nuevamente agradezco siempre estar aquí en Mérida, en Yucatán. Yo me quedaría con dos, tres cosas, y más bien les pediría a ustedes dos, tres cosas que nos ayuden. Yo coincido que pesimismo no, pero realismo sí, es bien importante. Yo les pediría que nos ayudaran a fomentar la unión del sector. Hoy es más fácil que la unión del sector se dé desde los estados, desde las regiones, y eso empuje y force, en el buen sentido, la unión nacional que necesitamos en el sector privado. Entonces, ustedes para eso son fundamentales. Dos, esa visión compartida, esta agenda regional y nacional que ya hemos platicado, yo creo que es muy importante que la retomen. Hay agendas históricas, luchas históricas desde los 80, ¿no? Ustedes saben, han sido un ejemplo a nivel nacional, como lo dijeron los expresidentes. Yo creo que es tiempo de volver a retomar y hacer un análisis cuáles son los temas coyunturales y cuáles son los retos y hacia dónde vamos. También, en ese mismo sentido, volver a generar esa alianza histórica con la sociedad civil, con los organismos de la sociedad civil. Tenemos que recuperar esas visiones compartidas y esa agenda compartida y empujarla igual desde lo regional hasta lo nacional. Y al final coincido con Bernardo, la defensa más importante que tenemos hoy, el mayor reto, es la defensa de la libertad. Si perdemos la libertad, perdemos el país. Gracias. Bueno, pues una nota de optimismo de parte mía para cerrar. El país está mejor. Les voy a dar algunos datos alternativos, a ver si eso funciona. El promedio de vida de la población en 1950 era de 46.7 años. En 2014, de 74.7. De 47 a 75 años de edad. Yo creo que más vida es mejor
que menos vida, entonces el país está mejor. No es muy complicado eso. Bueno, ¿y eso lo hizo el neoliberalismo o lo hizo Cárdenas o lo hizo Echevarría? Ninguno de ellos. Eso se hizo a base de pues más medicina, mejores hospitales, más higiene, agua potable. Entonces, el progreso es una cosa que no es mágica ni depende de la varita de un gobernante. Se hace con la ciencia, la razón y el humanismo. No lo dejo en un índice. ¿Qué tal la mortalidad de madres al dar a luz? Por allá en 1920-30, pues era como de 30%. Se morían las madres que daban a luz. Hoy en día, pues eso ya casi no existe. Sí, todavía existen madres que se mueran al dar a luz. El gasto social se ha incrementado una barbaridad. Allá en 1930, pues no había gasto social. A duras penas había gobierno. Ha habido muchos avances en la democracia. Vivimos en un país mucho más democrático. A ver, años de educación básica. En 1900, el 77.7, el 78% de la población era analfabeta. Hoy, en 2015, el 5.5%. La muchacha que nos ayuda, una persona bien linda de Veracruz, sabe leer y escribir, tiene celular, le habla a su mamá todos los días para reportarse con ella y platica. Pues eso es más calidad de vida. Entonces hay una serie de cosas que suceden en el mundo que no tienen nada que ver con las ideologías y con los locos del gobierno y con esas cosas, y México está mejor. Me parece muy bien la nota esta de optimismo, aunque yo prefiero hablar de esperanza. Desde que me dijeron que era un pesimista, ¿sí saben que es un pesimista, no? Es un optimista bien informado. Entonces prefiero hablar de esperanza. Entonces yo creo que hay que tener realismo y esperanza. Coparmex es principios, Coparmex es visión, Coparmex es liderazgo. Y termino con un poema, pues estamos en esta tierra de los poemas. Yo he escrito 3 libros de poemas, este no es mío. Digo, por eso de los otros datos y de los plagios y demás. Entonces, este no es mío, pero me gusta y voy a terminar. Al poeta le da gusto, alegría por unos y le da tristeza por otros. La alegría de los que no abandonan la barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y recogen sus redes por una nube que pasa. La alegría del que quiere ser cabeza de manada, aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada. La tristeza por esos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campana. Muchas gracias. Y después de eso se me pide a mí que yo cierre. Gracias, Gustavo. Quiero que sepan que antes que nada hemos llamado a cuentas a nuestro jefe de protocolo y logística, que en este centro empresarial recae en el presidente, para ver dónde quedaron las guayaberas. Lo antes posible mandaremos un informe pormenorizado del hecho. Segundo, cuando nos dijeron que fuimos uno de los 12 centros en todo el país de recibir estos foros, la verdad nos dio una alegría muy grande, pero un compromiso importante. Les comparto a todos ustedes, expresidentes, que aquí tenemos un periodo de vacaciones que le llamamos la temporada, y que como último viernes de temporada era complicado que estuviéramos todos los que nos hubiese gustado estar, pero aquí estamos y espero que se hayan sentido en su casa todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer la presencia de los expresidentes, de mi comisión ejecutiva, a la cual le debo mucho y estoy muy agradecido con ellos, a algunos miembros del consejo. Aquí hay rectores de universidades, aquí hay presidentes de organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, también hay, y agradezco mucho su presencia también,
presidentes de otros centros empresariales y particularmente a presidentes de otros organismos empresariales de Mérida, que compartimos en el CCE Yucatán un espacio muy importante de interacción con nuestras autoridades locales. Concluyo diciéndoles que para esta hermana República de Yucatán, donde tenemos la fortuna de vivir un estado de excepción en el tema de seguridad, tampoco quitamos el dedo del renglón para seguir para adelante. Al contrario, hemos redoblado esfuerzos empujando al gobierno del estado a que asuma los compromisos y las responsabilidades que le corresponde. Y un tema particular que es el combate a la pobreza, tenemos igual como tarea muy clara que se ha asumido desde esta administración estatal el compromiso de erradicar la pobreza extrema, que lamentablemente no son cifras, aunque sean el 6.5% de la población, ni estadísticas, son nada más y nada menos que 120 mil personas. Y el compromiso de disminuir a la mitad la pobreza en general, con política pública sustentable y de largo plazo. En ese sentido, no me queda más que agradecerles a todos su presencia. Esta organización, esto es lo que la hace fuerte. Es increíble cómo ustedes, después de tantos años, todavía amablemente y generosamente están al servicio de todos los asociados, de todos los centros. Es algo increíble. Y cómo con palabras tan sencillas, tan profundas, tan de impacto y sobre todo de responsabilidad, nos hacen ver que o estamos juntos para resolver los problemas que cada entidad tiene y la federación en su conjunto, o difícilmente podamos trascender. Muchísimas gracias, esta es su casa siempre. Gracias, presidente, un placer. Muchísimas gracias a todos. Les invitamos, por favor, presidentes, a una fotografía. María, por favor, si es tan amable, una fotografía. Sí. Y ahorita, terminando, aquí en el lobby de los salones hay unos refrescos, café, quien quiera quedarse a departir un ratito, son bienvenidos. Muchísimas gracias a todos.